Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Siria Insider desde Damasco. Empezamos con los festejos de la Navidad, pues Siria deja atrás casi 8 años de guerra terrorista y la alegría toma las principales avenidas de Damasco para celebrar la Navidad. Veamos. Árboles de Navidad y otras decoraciones embellecen las calles de Damasco. Los sirios recuperan la alegría y celebran estas fechas luego de una cruel guerra que ha dejado miles de fallecidos y desplazados. El triunfo del ejército árabe sirio sobre los grupos terroristas ha permitido que los ciudadanos se retornen a la normalidad y celebran el evento en las calles de su ciudad con la esperanza de que la guerra esté llegando a su fin. لحتى كل الطوائف مجتمعين لانه هذا العيد فعلا يعني هو عن الحب والسلام والامان والفرح لكل الجميع ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير يا رب. En la plaza de Al-Apasiyin al noreste de Damasco y acompañado de cánticos fue encendido uno de los árboles de Navidad más grandes del país. Esta zona recuperó su seguridad después de sufrir por varios años los incesantes ataques terroristas con cohetes y proyectiles de mortero. هي الساحة مثل ما شفت هلأ كلها فرح كانت بالقبل كلها حزن كنا نخاف نمرق منها لأن كلها موت ودم هلأ الحمد لله كلها فرح كلها حب يعني هيك بتحس الشام كلها وخاصة بقلب هي الساحة اللي كانت كلها موت رجع الفرح رجع الحب رجع الأمان. Mientras las iglesias son visitadas por los católicos para celebrar el natalicio de Cristo con misas y plegarias, rituales que forman parte esencial del patrimonio cultural de Siria, una milenaria cultura civilizada que en esta fecha celebra también el triunfo contra los fallidos intentos terroristas de borrarla. La Asamblea General de Naciones Unidas ratifica la soberanía siria sobre los recursos naturales del Golán sirio ocupado. La ONU ha aprobado de manera abrumadora una resolución a favor de la soberanía permanente de Siria sobre los recursos naturales en el Golán sirio ocupado. La resolución fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas con 159 votos a favor frente a 7 votos en contra, mientras otros 13 países se abstuvieron de ejercer su derecho al voto. La resolución ratifica la soberanía permanente de Siria sobre el Golán sirio ocupado y sus recursos naturales, incluidos los recursos de la tierra, el agua y la energía. Exige asimismo a las autoridades del ente israelí dejar de explotar, dañar, agotar y poner en peligro los recursos naturales en el Golán. De igual modo, pide al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que presente en el futuro un informe sobre la implementación de la resolución y temas relacionados con el impacto de la explotación de los recursos naturales realizada por la ocupación israelí. La misión diplomática siria ante Naciones Unidas ha reclamado que el reporte, aparte de revisar las actividades del ente sionista que viola el derecho internacional, también tiene que adoptar una postura clara que denuncie estas prácticas o defina así la postura de la ONU al respecto. La delegación de Siria explicó que una de las prácticas más peligrosas es la celebración por primera vez de las llamadas elecciones locales en el Golán por los ocupantes israelíes, medida que fue también boicoteada por los sirios habitantes del Golán. Cabe destacar de que el ente sionista ocupó parte de la meseta del Golán sirio tras la Guerra de los 6 Días en el año 1967 y anexó igualmente
esta zona ocupada en el año 1981, acción que ha recibido el rechazo de muchos países y organizaciones del mundo, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en el año 1981 emitió la resolución 497, que considera nula, inválida y también sin efectos legal internacional la decisión de la ocupación israelí de anexar al Golán sirio ocupado. Una resolución que el ocupante israelí nunca acató, lo que implicó el pasado 30 de noviembre que la Asamblea General de la ONU emitiera así una resolución con 99 votos a favor, 10 en contra y 66 abstenciones, en la que pide la retirada del ocupante israelí de todo el territorio sirio del Golán. La respuesta, el primer ministro del ente israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que nunca se irá del Golán. Sin embargo, el gobierno, pueblo y ejército de Siria afirma que pronto recuperarán todos los territorios ocupados, incluidos el Golán sirio. Ahora, estimados televidentes, pasamos a la compañera Sena. Gracias, Jenny. Buenas tardes y feliz Navidad. La ciudad de Alepo conmemoró el segundo aniversario de su victoria sobre el terrorismo y la salida del último terrorista de los barrios orientales de la ciudad. El acto festivo se celebró en la Sala Deportiva Al-Asad en la ciudad de Alepo y contó con la participación de altos funcionarios del gobierno, actores populares y sociales y multitudes de ciudadanos. Las obras de reparación en la Gran Mezquita de los Umayyas de Alepo marchan viento en popa. Este monumento religioso de gran importancia arquitectónica y arqueológica fue blanco de los más salvajes ataques terroristas que dejaron graves daños en su estructura, como el minarete, que era considerado una verdadera joya arquitectónica y fue destruido. Ahora está siendo reconstruido piedra por piedra. Una delegación francesa encabezada por el exdiputado Thierry Mariani visitó la ciudad de Duma en el campo este de Damasco. Los miembros de la delegación tuvieron la oportunidad de ver de cerca el tamaño de la destrucción, los túneles subterráneos excavados por los terroristas, los hospitales improvisados y los centros de detención donde los terroristas ejercían todo tipo de torturas contra la población. En declaraciones a los periodistas, Mariani expresó su condena a la devastación que sufrieron los vecinos del lugar. Dijo que las prisiones y las celdas demuestran que las organizaciones terroristas no respetan los más mínimos derechos humanos y que los túneles tan bien equipados son prueba de la enorme financiación que recibían los armados desde el exterior. Con la participación de 41 jóvenes fotógrafos, se inauguró una exposición de fotos en la Sala Tishrin de la ciudad de Alepo. Las fotos exhibidas reflejan la destrucción que sufrió Alepo a causa del terrorismo y documentan la fase de restauración, reconstrucción y rehabilitación que vive la ciudad. El cortometraje sirio Al-Asad Dimashq en la azotea de Damasco, dirigido por Al-Muhannad Kulsum, participó en la segunda edición del Festival Internacional de Cine Casa para la Migración e Integración en Marruecos. Compiten en este festival, que se celebra bajo el título El cine por consolidar los valores de la coexistencia, 10 cortometrajes de diferentes países, entre ellos Marruecos, Francia, Siria, Túnez, Palestina e Irak. El equipo nacional sirio de fútbol Nusur Kasyun, Águilas de Kasyun, concluyó sus últimos entrenamientos en vísperas a su participación en las finales de la Copa Asiática 2019 a iniciarse en los Emiratos Árabes Unidos el 5 de enero próximo. Miles de aficionados acompañaron este último entrenamiento de los Águilas de Kasyun en el estadio del Polideportivo Al-Fayha en Damasco, donde prevaleció una atmósfera festiva y de gran júbilo entre el público presente. ¡Suria! 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 Y ahora volvemos con Jenny. Gracias, Sena. En Damasco se conmemoró el pasado jueves 20 de diciembre el aniversario 60 de la Revolución Cubana.
ocasión que se aprovechó para así ratificar la unidad entre Cuba y Siria en la lucha contra el imperialismo norteamericano. Veamos. Cubanos y sirios destacaron que la celebración coincidió con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del inicio de la retirada de sus tropas invasoras de Siria. Un significativo triunfo para todas las fuerzas que luchan en defensa de la soberanía e independencia de los pueblos. Hoy estamos celebrando el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Es una fecha histórica. Y es un momento trascendental, no solo para la historia de Cuba, la Cuba revolucionaria, también para la historia de Siria, donde en estos momentos se están obteniendo destacados triunfos en contra de los grupos terroristas y donde ya la mayoría del país está liberado. Grandes grupos de refugiados sirios están regresando al país, se están reincorporando a la vida. Están trabajando para llegar a su vida normal. Por lo tanto, es un momento trascendental y es un momento muy importante de que nosotros hoy en Siria celebremos el 60 aniversario del triunfo de la revolución. Altas figuras del gobierno y la sociedad sirios acudieron al acto, cita durante la cual enaltecieron los logros de Cuba a nivel internacional, sobre todo su incondicional apoyo a Siria en su enfrentamiento a las bandas terroristas y sus patrocinadores occidentales en defensa de su soberanía nacional. Una vez más, con la celebración del 60 aniversario de la Revolución Cubana, decimos que la línea de resistencia es la que triunfa al final. Aquí, en nuestros momentos, aquí en Siria, estamos también celebrando el anuncio que ha hecho el presidente Trump de que las tropas norteamericanas saldrán de Siria muy pronto, y ese también un triunfo más para la línea de resistencia, que esa línea de resistencia ha existido toda una vida en Cuba, en Venezuela, en Siria, en Irán, con Rusia, así que ya sabemos que la línea de la resistencia finalmente triunfa, y esa celebración que estamos haciendo hoy día es una celebración más para decir al mundo que hay que vivir libremente y no resignarse al colonialismo ni al imperialismo. Para los sirios, el pueblo de Cuba es un ejemplo de resistencia ante el imperialismo mundial. Un pueblo hermano que del mismo modo lucha para conservar las conquistas de su gloriosa revolución, apoya la lucha de los demás pueblos en defensa de sus justas causas. Hasta aquí, estimados televidentes, llegamos al final de nuestro programa semanal Siria Insider desde Damasco. Antes de despedirnos, les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.